fast car? Is it fast enough that we could fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember we were driving, driving in your car. Speed so fast, felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. And I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa Ser Mujer. Un placer, Valeria, que seas la persona encargada de conducir este programa. Quiero contarles a ustedes que es nuestro primer programa de Ser Mujer, un programa que simplemente pretende que todas ustedes encuentren dentro de este espacio de media hora las herramientas necesarias para sentirse plenas, para sentirse felices siendo mujer en todas las etapas de su vida. Desde una adolescente, porque les vamos a enseñar a maquillarse, tenemos todos los tips de maquillaje, vamos a hablar de la mujer en crianza, para que se sienta plena con su embarazo, con el tener niños, el ajetreo del día y poderse sentir lindas, lindas, lindas desde un estado de salud, desde un estado de plenitud, con la palabra ser mujer. Para mí es una inmensa alegría este día de hoy comenzar este primer programa, que lo conduzca Valeria, es un placer. Valeria va a ser la persona encargada de estar con ustedes todos los días sábados. Simplemente mi aporte a este programa va a partir desde los conceptos de naturaleza y armonía para estar en plenitud de salud, y los conceptos de medicina que hacen a una prevención y a un estado de salud total. Bueno, Alba, qué lindo. Qué nervios esta gente, ir a parir este bebé, este programa que hace un año y medio que estamos preparando. Estamos pensando. Un año y medio que estamos preparando. ¿Cómo arrancamos? Primer nota, ¿qué hacemos las mujeres cuando queremos cambiar? Vamos a la peluquería. Tal cual. Así que de la mano de Guillermo Pacheco, vamos a ver esta primera nota. Hola Vale, un gusto que estés con nosotros acá. Hoy vamos a presentar un cambio de imagen, Estefanía. Vamos a comenzar con ella. Pero como ustedes vieron en la imagen inicial, Estefanía tenía un corte de estilo carré, aggiornado obviamente, a la edad de ella. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar un poquito eso, porque ella es una chica que no pretende cambiar demasiado largo, pero sí pretende un cambio. Lo que vamos a hacer con la cabecita de esta niña es dividirla en distintas áreas, como para poder lograr que dentro de este largo, un poquitito reducido, distintos ángulos que permitan un movimiento diferente al que tiene y que ella observe un cambio, a pesar de no estar dispuesta a un cambio muy profundo, que note un cambio en su cabeza. Es un corte muy comercial, se utiliza mucho en salón, eso es lo que quiere decir comercial, se utiliza mucho en la calle y es de rápida resolución. Con este paso lograr que ella mantenga un largo
estable en la parte frontal, pero quitarle peso de la zona de la cabeza lateral. Entramos en la tercera parte, tercer área, y acá es donde más jugamos con los largos. Nosotros utilizamos técnicas de cortes que vienen de Londres especialmente, americanas. Tenemos como objetivo lograr que el cabello quede en el salón como se va a ver en la calle. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, como dijimos hace un ratito, es el personalizado del corte. Con eso nosotros lo que vamos a poder ver es cómo modificamos la cabecita de manera muy sutil, saliendo de un corte carré y dándole un estilo un poquitito más aggiornado. Ahora, lo que vamos a ver es que hay diferencias. Nosotros, como acabo de decir, lo que vamos a hacer es acentuar esas diferencias, no emparejarlas. Bueno, esto es más o menos como queda terminado. Obviamente ella va a darle su toque personal. Se ve una diferencia ya con lo que tenía originalmente. Vamos a ver esas tres áreas de las que hablábamos bien diferenciadas. Esto es muy comercial. ¿Por qué? Porque ya te digo que las chicas no tienen problema en aceptarlo. Algunas se animan a hacerlo un poco más corto. Más corto queda hasta más llamativo. Y esto tiene mucho que ver también con lo que viene para esta temporada. Estamos hablando de una temporada en la que, como hace un par de años hacia acá, tenemos una vuelta a 10 años anteriores. Un rebote de ideas que salen de colecciones de 10 años para acá. Y esos 10 años están conectados también con los 20 años anteriores. Por eso vemos mucho o escuchamos mucho lo que es música ochentosa, ropa de la época de los 80. Porque no también cortes que son de aquella época. Qué interesante fue este cambio, ¿no? Apenas unos detalles y hacia un cambio de estación y un cambio también de cómo uno se mira y se ve frente al espejo, la imagen que el espejo le devuelve. Y hablando de cambios, vamos a ver una nota de la mano de Luciana Tolosa con unos ojos impactantes para una noche muy especial. Bueno, como dijo Valeria, en este caso nosotros vamos a jugar con un ojo audaz y destacado. Como verán, Oriana luce una gama de colores que voy a hacer uso con la paleta y estoy haciéndolo acorde a la vestimenta, en este caso el vestido que ella eligió, lo cual le va a dar mucha más vida a la mirada y voy a intensificar esa mirada. Voy a buscar un labial muy sutil y muy clarito porque la atención que yo quiero crear es en la mirada de Oriana. En este caso voy a empezar con la sombra en gama de borgoña o bordeaux, en este tono, y voy a crear lo que es la profundidad. En este caso le voy a pedir a Oriana que mire al horizonte. Siempre se marca. Con una colita como continuación de ojo y busco la profundidad entre el párpado fijo y el párpado móvil o globo ocular. Y voy a seguir con la continuación de esa profundidad que yo marqué. Siempre se hace con golpecitos, nunca arrastro. Voy a
ir difuminando y perdiendo para que no quede, lógicamente, esa diferencia entre un tono y otro. E incluso tengamos en cuenta que cuando yo utilizo el negro, voy a ir mediando con la sombra que tengo y van a ir notando esa gama de tono como alilada que se va formando en este caso. Ahora lo que voy a hacer con el otro pincelito es lograr esa esfumatura, porque queda feo. O por lo menos para lo que yo quiero lograr en este caso, que es una mirada dulce, más bien tranquila, no rígida ni dura, esfumar esos límites y además ir logrando una armonía, ¿sí?, entre los tonos. Yo voy a usar una sombra blanca opaca y siempre está bueno darle una luz, siempre debajo de la ceja, e incluso, como les decía hoy, seguir jugando con esos límites, ¿sí? Como verán, en este caso yo todavía no entré a jugar con los delineados. Podemos notar que en este lado yo hice un delineado con sombras y, si bajas la vista, Oriana, acá tengo delineado, más bien es con líquido. Yo jugué con la sombra, ¿sí? Ahora vamos a ver la diferencia de lo que es aplicar y combinar abajo ese delineado. Yo puedo jugar con distintos tonos. Siempre me voy a inclinar al tono que utilicé en la profundidad. Bueno, para finalizar, no podemos dejar de lado una linda máscara de pestaña, darle volumen a estos ojos. Oriana, vas a mirar hacia acá. Siempre conveniente es, levanto un poquito el párpado, arqueo en varias posiciones. Siempre va a depender de lo largo de la pestaña, ¿no? Pero la idea es no quebrar y largar. La idea es, marco, marco, marco. En este caso me permite porque tiene pestañas largas. Y ahora sí, vamos a colocar la máscara de pestaña. Hola, bueno, ¿qué tal? La verdad que es un placer que nos acompañes en este nuevo proyecto. Bueno, sé que nos trajiste una propuesta entera en blanco, con mucha puntilla y dirigida a mujeres de todas edades, como es la intención de este programa. Así que bueno, contanos un poco. Así es, bueno, muchas gracias por haberme convocado. Realmente es un placer estar en este primer programa. Y bueno, como elegí el tono blanco porque el blanco para mí significa pureza y buena onda. Y es todo lo que deseo para este programa porque tiene detrás una persona que tiene toda la buena onda del mundo. Y bueno, le deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias. Como el blanco para mí es el color preferido, como recién te lo dije, traje tres conjuntos para distintas edades, porque sé que este programa va a ir dirigido a distintas mujeres de distintas edades. Con la misma tela, misma puntilla, distintas opciones. Lo vamos a ver, si querés, les vamos a ir mostrando a las amigas, que en esta primera propuesta van a ver, este camisón que estamos viendo en imágenes es blanco, tiene todo el pecho de puntilla con recortes en la delantera, que está forrado y está hecho al bies. Quiere decir que este camisón que vos lo estás viendo con esta bata, combinado
terminado con bombilla, lo puede usar por allí una persona que tiene una caderita ancha, porque al estar al pies cede y va a quedarle perfecto y tiene muy buena caída. También el contorno del busto, al estar realizado totalmente de puntillas, se va a adaptar perfectamente a nuestra figura. Entonces, esta primera propuesta es para alguna persona que por si tenés un kilito de más y querés ponerte tu camisito blanco, recuerden siempre que el tono blanco o tono negro o el tono que sea siendo uniforme no te va a hacer más gorda. Eso que te hace más gorda es si te lo combinás con... Es un mito totalmente, no, que bueno, si nos gusta el blanco podemos usarlo por más que seas gordita. Bueno, y en esta segunda propuesta, ahora lo vamos a ver en Vicky, fíjate que es también la misma tela, que es el satén, combinado con puntilla en la parte inferior del busto, tiene un escote triangular y es ideal para novias. También está, fíjate que te lo estoy combinando con la misma bata para que veas que en estas tres propuestas, que con una misma bata tenemos tres conjuntos distintos. Fíjate que este es ideal para alguna persona que por allí es bajita, por el largo del camisón, es la antítesis del que vimos en la primera propuesta. Y también cede totalmente el lateral, entonces se adapta perfectamente la figura, pero es un tanto más sexy. Y bueno, hablando de sexy, esta, la tercera propuesta, fíjate en este corset que está realizado en tipo de lycra, tiene taza soft que realza el busto, lo junta y lo levanta. Y en las partes laterales utilizamos la misma puntilla y nuevamente con la misma bata. Entonces son tres propuestas diferentes, con una misma tela y bueno, con el blanco por supuesto que es el favorito y bueno, que lo quise traer para este primer programa.